buenas a todos, estamos con Warhammer Vermintide, o como leche se llame esto. Bueno, el caso es que este juego ha salido hace un par de días, se lo está petando ahora mismo. He grabado bastante de esto, de hecho ya soy nivel 4 y por motivos de la vida que me quiere trolear, todo lo que he grabado no funciona, no se ha grabado bien, no sé por qué. Puedo verlo yo en el ordenador, pero no puedo ni editarlo, ni subirlo, ni hacer nada de nada con ello. Así que este va a ser mi primer vídeo para vosotros. Bueno, explicación bastante rápida, ¿vale? Explicación bastante rápida, si me voy a la sección de héroe. Vale, nada más empezar, vosotros empecéis con una introducción, un vídeo, bla, 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 que está todo en inglés, que lo sepáis, no hay posibilidad de subtítulos. Y tenéis para elegir, pues, como 5 héroes. Dentro de estos 5 héroes tienes para desbloquear varios más. Bueno, no varios más, sino con distintas, el mismo, pero con distintas habilidades a siguientes niveles, ¿vale? Tenéis lo que viene a ser el guerrero, el enano. El enano no... A ver, es que realmente este juego es tipo Left 4 Dead, ¿vale? Te vienen hordas de bichos, en este caso la mayoría son ratas, ¿vale? Hordas de ratas, porque es Warhammer. Y tenéis que sobrevivir, ¿no? Tenéis que llegar, cuando hay tipos de bosses y demás. Ahí tenéis una serie de vida, cogéis pociones y bueno, más o menos la cosa es esa. Cuestión. Que, bueno, cada persona tiene sus habilidades, ¿vale? Entonces, uno es un mago, otro es... Este es más DPS, nada más empezar por lo menos. Tienes la arquera a distancia, el enano a distancia también. Aunque lleves la arma principal, por ejemplo, a distancia, también puedes coger un arma cuerpo a cuerpo, ¿no? Vas con las dos equipadas, distancia y cuerpo a cuerpo en ambos casos. Así que bueno, vas subiendo de nivel, vas desbloqueando y ves que el guerrero, al igual que puede llevar una balarda o lo que sea eso, aquí lleva una escopeta, o sea que sin más, no tiene más. En el último pues te lleva con escudo y espada. Aquí el enano con dos hachas y ahí empiezas con una ballesta. La tía esta con dos espadazos, a lo loco. Aquí el colega con un mastodonte, una bola que pica el pincho, ¿sabes? Y el mago pues de repente aparece con una espada. Así, tal cual, como lo ves. Así que yo me he cogido la arquera porque quiero llegar a este nivel, nivel 12. No será fácil, no será fácil, no es más, es largo en el tiempo y eso. Bueno, que no me enrollo más. Así que volvemos al juego, aparecís aquí, esta es vuestra sala. De hecho tengo un cofre. Tú cuando empiezas el juego te dan como botín un cofre. Este me lo dieron un premio cuando pasamos una de las misiones, que la pasamos entera y nos tienen un premio, un cofre elevado, así que lo abrimos del tirón. Te salen tres cositas, según el color de las calaveras y demás son de distintas cosas. Aquí tenemos dos espadas de nivel 19, el poder es el... Bueno, contra más poder mejor, ¿vale? Más enchufáis. Así que nos dan una espada, un par de amuletos. Vale, podéis ir por toda la mazmorra que tenéis aquí por vuestra propia sala. Y podéis ir yendo a los sitios, pero si estáis aquí en el medio, le deis a la I, en este caso porque es PC, podéis ir directamente a todos los sitios sin necesidad de moveros por aquí, ¿vale? Esto son cosas que podéis construir aquí, ¿vale? Sin más. Entonces, tengo equipo nuevo, por ejemplo, yo tenía puesto esto, quitaba 22 y este quita 33. De hecho tengo, veis que arriba a la derecha pone aguante. Son que puedo aguantar tres golpes, ¿vale? Es importante saber cubrirse. Espada y daga. Poder 5, poder 5. ¿Ves? Que el DPS quita poco, pero golpeará muy rápido. Bueno, y aquí igual. Estos son para... Que se pueden hacer, se pueden fabricar y demás. Y aquí tengo los amuletos. Poder 26, a la izquierda. ¿Veis que pone poder de héroe? Pues si nos ponemos uno con menos, baja. Si te pones con más, sube, ya sabéis. Todos los juegos de toda la vida de Dios. Tengo uno de 24, nos ponemos el de 33, que aparte que este ya me da cosas buenas. Dar más 33 resistencia a la maldición, perfecto, pues ahí vamos. Me dan logros, perfecto. Los talentos estoy a un punto para empezar a poder subirlos, ¿vale? Me parece que se elige uno por fila, así que hay que elegir bien. Fabricación, aquí tenéis la explicación más o menos brevemente, ¿vale? Podéis poner aquí lo que sea y te pide los materiales, pero ahora mismo pues tenemos poquitas cosas, ¿no? Si tuviésemos polvitos, le echábamos aquí a nuestras cosas y podríamos mejorar nuestras cosas o nuestras armas, ¿vale? Así que dicho todo esto, ya he explicado y 5 minutos de dar aquí la chapa,
vamos a lo que realmente interesa, ¿veis? Puede llevar una cosa a otra y tenemos un ataque especial nosotros en concreto. Y la habilidad pasiva es... que nos regeneramos la vida poco a poco. Pero creedme, es que es es ahora mismo nada. Así que buscamos una partida aleatoria que son rápidas y nos dan bonus por ello. Nos uniremos a tres forajidos, 2-1, ya veremos. Son las partidas grupos de 4 como el Left 4 Dead. Y mira, vamos a empezar una, perfecto. Vamos al monolito que es para empezar, somos 4 y empezamos una del tirón, o sea que no está mal, no está mal. En estas misiones lo recomendado es ir juntos, no separarse mucho. Y en los tanques, cuando sale tanques, bichos especiales y demás, no sé, tío, sobrevive como puedas. Vale, vamos a ver. Pues una de bosque, chavales. Estas son misiones de bajo nivel, ¿vale? O sea que no te preocupes. A nivel 8, uy, un nivel 8 y un nivel 10. Bueno, vamos con gente que ya ha jugado bastante, ¿eh? Porque yo me he echado como 4 o 5 partidas y soy nivel 4, a punto de ser nivel 5. No es fácil, ¿eh? Y eso que estamos en los niveles bajos. A la que te descuides un poco, los tanques. Agüita con ellos, ¿eh? Pócimas, pócimas. Bandages, over here. Suministros médicos. Suministros médicos puedo cogerlo teniendo pócima. Bueno, no lo voy a probar. Tengo 74 flechas, como veis, se gastan muy rápido. Esa flecha se me ha escapado del tirón. ¡Ojo, ojo! Antes tenía un hacha. La he cambiado por esta para probar. El hacha la verdad es que reventaba bastante. Y esta tiene mucho DPS, es muy rápida. Vale, con esta lo que puedo hacer es apuntar más fácil a la cabeza. Eso lo voy a tener en cuenta. Estos te lanzan veneno, ¿vale? Estos te lanzan venenito. Bueno, ya iréis viendo tranquilamente. Ahí, buen headshot. Botón derecho, cubrirse. ¿Veis los escuditos cuando te dan golpes? Cuando te dan golpes te van bajando, se te van quitando. Y cuando te quitan los tres te rompen el escudo y te pueden dar. Vale, vale, vale. Esta gente controla. Han bajado ya la mitad de la vida y la verdad es que... Vale. Suena la trompeta, la corneta. Pues aquí vienen los cracks. ¿Por dónde vais a subir? Vais a pillar por todos lados. Me ha parecido escuchar... ¡Míralo, míralo! ¡La mega rata, niño! ¡La mega rata! El rey rata, ¿sabes? Tengo la habilidad... Son las tres flechas, que por cierto, no he dado ni una, ¿vale? Vale, el sonido del corazón es que me estoy cansando, ¿eh? Pero es que no veas cómo reviento, tío. No hago daño en área. Vale, ese... ¡Pero si me he cubierto, tío! Este nos destroza, ¿eh? David Pistón, me ha destrozado en un momento. ¡Vamos, chavales! ¡Venid! Es que me queda un poco atrás. Mira, se acabó. ¡Qué bien, ¿no? La super batalla he tenido. Vamos a escribirles aquí. ¡Ayudita! ¡Una ayudita! ¡Caras, que uno de la vuelta! ¡Uno solo! Si con uno que deis la vuelta, vale. Bueno, como estoy explicando y demás, me he despistado un poco. Y ellos están liados con el grande, con lo cual ni leen el chat. Vale, uno parece que sí. ¡Vamos, crack! ¡Vamos, Yoda! ¡Que llegas a tiempo, crack! No sabe por dónde subir. Una vez que te tires lo mismo ya no podemos subir. Pues no va a ser la mejor partida que haga, ¿no? Va a ser que no. Están a punto de acabar con la rata. Y yo aquí, ¿sabes? Se me ha caído la poción al suelo, tío. Bueno, pues nada. Qué bien, ¿no? Qué guay. Al igual que en el de Forlet, más adelante revives, ¿vale? Sales un poco más adelante, zona aleatoria, a lo mejor sueles estar como atrapado, atado por ellos, ¿no? Pero qué bien, ¿no?
Qué grande ha sido la cosa. Mira, ¿veis? Estoy en el bosque. Ellos vienen por ahí, con lo cual pasarán por aquí y me rescatarán. ¿Ves? Ya sale gente. Pues chavales, que no tengo todo el día aquí para estar. Este es tipo... No, este es el soldado. Golpes potentes. Mira, y el otro tiene soldado ya de nivel 2. O de nivel 3 ya incluso. ¿Qué es nivel 10? No, el de nivel 2. Vale, ya estoy aquí. Perfecto. Vale, pues nos liberan. Salimos de aquí. Venga, y ahora sí, ¿eh? Ya no me despisto. Me centro un poquito más. Los golpes rápidos. No se puede curar de todo. Y al final va pillando, ¿sabes? Ya está, sin cabeza. Sin más. Así está. Así es la cosa. Vale, un grupo de ratillas. Vale, tengo que ir mejorando la rapidez con que lanzo esto. Bueno, la verdad es que con esto apunto muy bien a la cabeza. ¡Pum! Ahora, al suelo. Bueno, que me distraigo. Vamos para adelante, que luego la liamos. Vale, hemos cogido un libro. Hay tres, hay dos, depende de la partida. Y es como un pequeño bonus. Vamos a quedarnos en el grupo. Por eso os decía al principio que era importante. Los headshots es increíble. Muy, muy arriba. Vale, perfecto. Intentando quedarnos los últimos. Es que mira cómo enchufan esos tíos. Menos mal que estoy aquí para salvar, ¿eh? El hacha, lo bueno que tenía es que hacía daño en área. ¡Olo, olo, olo, olo! Aquí tengo que ir uno en uno. Pero la verdad es que son a punto más o menos a la cabeza y va todo rodado. Ay, ay. Y bajar del árbol. No, no. Madre mía, qué paliza aquí me han dado, loco. Uf. Vamos, vamos. ¿Hemos perdido el libro? ¿Está ahí parpadeando? Es que mira, 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 mira. No es mi mejor partida, la verdad. Con la balarda se me... con el hacha enorme se me daba mucho mejor. Con esto estoy pillando más. Ellos tienen más nivel. Yo soy nivel 4, ellos son nivel 10. ¿Ves? El otro de nivel 3, el Yoda, también ha pillado. Contra más nivel, evidentemente, más fuertes son. Vamos, crack. Ahí, ahí, da unas palmaditas. Vamos para arriba. Digue, si yo te salvo a ti. El tirón, venga. Ahí lo tenemos. Vale, voy a mantenerme un poquito más al margen. Ya claro, la poción se me cayó arriba del todo cuando morí. No tengo poción, hay que conseguirla. Yoda y yo deberíamos de mantenernos un pelín más por atrás, cubriendo más la retaguardia. Headshot, headshot. You were lucky to hit him at all, Lumberfoot. Ay, ay. ¿Veis? Todos tenemos dos armas. Una a distancia y otra corta. Todos o casi todos. No he probado todos los personajes. ¿Cómo caen, eh? ¿Cómo caen? ¡Madre mía! Esa para mí. Voy a aguantar un poco y luego me la tomo. Lo mismo luego no me da tiempo, ¿sabes? A tomármela. De un toque se los cargan.
estocada a flechazos. One less abomination in the world. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Poquito a poco voy recuperando vida. Skaven banners, the Wrathmen have been here for some time. Es que soy ¡Uy, aquí me borraron de ahí! ¡So many kills, Creeper! ¡Esto es gran! ¿Es valor o desperation? Salen por todos lados, por delante, por atrás, izquierda, derecha. ¡Me han muerto! ¡Crack! ¡Vamos, cállate ya! ¿Dónde vas, crack? ¿Dónde vas? Dispara así tan a lo loco. Porque... No, creo. ¡Uy, qué loco! Porque yo aquí tengo munición infinita. Y desde aquí, si no me tiran... Madre mía, no sé yo. Legolas, ¿no? La virgen. Uf, cómo baja la vida, loco. Vale, vamos a bajar ya. Voy a ir con ellos. Vale, uf, justo a tiempo. Llamo munición y nos vamos de aquí. Vale, el hacha la verdad es que lo veo un poco mejor, ¿vale? Venga, crack, cúrate que nos vamos. Me gusta más el hacha. Quita un poquito menos, pero me gusta más, la verdad. Vamos para adelante. Vamos a juntarnos con ellos, que ya están en Mordor. Importantísimo, chicos, ir siempre juntos, aunque sea alguno más tardón y demás. Porque si no, vais a pillar, pero bien. Hombre, estos dos porque son niveles ya más altos y en estas misiones aguantan bien. Did you hear about Kislev? They say it's overrun by dwarves. With nothing to anchor them, the ley lines will have grown wild. Vale, aquí ahora vamos a llegar a una zona donde tenemos que en un someone grab those bandages. ¿Cómo van de vida? Vale, vamos a cogernos esto. Fuera. Eso es lo que querían llevar al colega. Vamos. Es que este enchufan queda a gusto, ¿sabes? Vamos bien, así, juntitos. Nos salvamos unos a otros. ¿Veis la importancia de ir juntos, no? Adiós. Eso va a reventar, claro que va a reventar el baúl. O uno el barril. Como el Left 4 Dead. Es que es lo mismo, tío, es lo mismo. Surely would not kill them all. Seems a little anticlimactic. Toma, me acaba de dar. Vale, son flechas teledirigidas, por lo que ven. Esos han dirigido muy bien hacia ellos, ¿sabéis? Vamos para adelante. Esto sigue avanzando como si no fuese mañana, ¿eh? Ya voy rematando yo a la peña. Vamos a hacer un bloqueo. Vale, sería golpe. Le quita escudo. Uf, además es bueno. Tengo buena defensa con esto, ¿eh? Vale. O sea, tengo munición. Tiene que haber un mago. Y hay un mago que hace esto. Uy, que no puedo saltar por aquí, loco. No. Dios. Vamos a curarnos. Y hasta el final, vamos. Sin más, venga, vamos. No estoy teniendo una buena partida, pero bueno.
No pasa nada, no pasa nada. La verdad que yo creo que es la peor que estoy jugando, pero bueno. No pasa nada, vale. Llegamos a la zona que os decía. No, 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 hay que salir de aquí, hay que salir de aquí. No va a tiempo, tío. Vale, por suerte no quita mucho y tengo resistencia. ¿En serio? ¿Otra? ¿En serio, tío? ¿Pero qué tiene fijación conmigo? ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy quieto. Vale, viene una oleada. Aquí me quedo. ¿Qué hace aquí? Es que no mueren. Son de mucho nivel los otros para mí. Y les han subido tanto el nivel. Dios, por el tronco. La virgen. Que cubría el enano, hombre. Sin más. Se ha venido de lujo esta oleada aquí. Mira, mira, mira. There's a runner in the shadows. Vale, vale, vale. Tenemos. Estoy por curarme. Voy a curarme ahora. Venga, ¿en serio, tío? O sea, justo cuando me voy a curar me hace focus a mí, tío. O sea, están todos aquí, me hace focus a mí. ¿Qué topáis? ¿Qué es aquí dentro, chavales? ¿Por qué se van? No entiendo. Irán a buscar otro libro, quizá. Es por aquí, no sé si lo sabéis, pero es por aquí. O sea, no hay más historia. Bueno, se está yendo todo volando hacia un portal mágico por el cual entraron. Pues eso no creo. Right here. El tiro. Esa para mí, ¿por qué? One moment. Not a bad drop, considering. Ahí disparaba por si había uno, ¿sabes? Realmente no se ve si había uno. Vamos, rápido, rápido, rápido. Ash, no tengo el hacha que me viene muy bien aquí. Vale, voy atando hacia atrás. No, me rodea, loco. No me termina de convencer la lanza, ¿eh? Si me pusiera el hacha, veréis la diferencia. De hecho, me gustaría ahora mismo cambiar. Voy a subir. Vale, hay que mover esto y coordinar las tres, ¿vale? Esto estaría colocado. A ver, vale. Ahí, el tirón, vale. Chaval. Vale, hemos colocado muy rápido. La primera vez que hice esto, tardaron un montón en darse cuenta, tío, de cómo se juntaban las líneas. Esta no, la última no está bien junta. Hay que moverla un pelín más. Ojo. La última hay que moverla más. Hay que juntarla del otro lado. Lo que no sé cuál es. Venga, más. Tírala más. Que todos me dan, tío, no falla ni uno. Ya, podéis dejar de darnos. Ahora sí, ahora. Vaya, hombre, podría haber bajado el otro a la vez. Les daba a los dos. ¡Oh, que me he caído! ¡Sube para arriba a darles! Lo bueno es que con esto hago buenos headshots. Justo la cabeza.
Vale, lo tenemos, ya está hecho, ya está hecho. Vale, no ha sido mi mejor partida, de hecho ha sido la peor. Sin ninguna duda, donde he pillado, he muerto, he hecho de todo. Pero bueno, Dios, es que comparado con las otras, impresionante. Pero bueno, en fin, habéis visto la dinámica, habéis visto el juego. La lanza, aunque quite más, me la voy a quitar, ¿vale? Me gusta el hacha más porque hace daño en área y se nota, aunque quite un pelín menos, ¿vale? Pero hace daño en área y está muy bien. Este, la lanza está mejor para los boss, ¿vale? El boss que le das rápidamente, 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 está muy bien. Bah, ha estado ahí la cosa. Bueno, vamos a ver, por lo menos que subamos a nivel 5. Ahí vamos, vamos. Perfecto, subimos a nivel 5, ya lo tenemos. Podemos desbloquear un talento nuevo. Ahora echamos un vistazo a ver cuáles son. Tenemos un cofre. Vale, sin más. La otra vez me dieron un cofre y me lo subieron de nivel. Bueno, pues no está mal. Hemos subido bastante rápido. Unificación, tomo, tal. Vale. O sea que según lo que hagamos. Vale, vale. Bueno, 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 bueno. No está mal. Un cofre de nivel 3 sería, ¿no? O algo así. Ha subido como 2 o 3 veces, ¿no? Vale, no está mal. Bueno, pues... oh, se había matado yo a más que nadie, tío. Darle, darle el pause y ver eso, pero vamos, me cargaba más que nadie. Y eso que he estado muerto y todo. Impresionante. Vamos a abrir el cofre del tirón. Vale, hay dos cofres. Este es el normalito, por así decirlo. Vale, vamos a ver. Una baratija, un collar y una espada de dos manos de poder 21. Bueno, vale, pues ahí está la cosa. Vamos a abrir el bueno. Este es el bueno, el de verdad. Empezamos por el centro. Un arco veloz, perfecto. Munición 49. Bueno, pero es la que tendré actualmente, vale. Nivel 31, eso está muy bien, ya tenemos un arco mucho mejor. Con poder contra caos, perfecto. O sea, este muchísimo mejor, como veis ya es nivel verde. Estos son grises o blancos. Y estos ya ni de nivel verde. Y una espada y una daga. Más 11 de poder crítico. Uff, esto es de probarlo, ¿eh? El aguante 3. El arco no tiene aguante, evidentemente. Esto ya son armas de probar, ¿eh? De hecho, vamos a ir rápidamente aquí al equipo. Se organiza por poder, ¿vale? El hacha es poder 22, pero es que quita daño en área, ¿sabes? El alabarda, ataque rápido, versátil y gran movilidad. Sí, pero... ataques rápidos, barridos amplios, versátil. ¿Vale? Son 10 menos de daño. Este protege bastante mejor. A ver, en realidad es que, claro, es mejor arma, pero... pero quiero probar esto. Dos espadas, que es lo que yo realmente busco. Y el arco sí. Nos ponemos este sin ningún tipo de duda, vamos. El collar nos dan uno mejor, así que perfecto. Y esto lo tenemos igual. Aquí nos dan una oreja, ¿no? Algo de esto. Parece una calavera, una oreja, un diente, no sé qué es. Un trofeo pulido. Bueno, pues sin más. Así que nos lo ponemos y listo. Vale, pues hasta aquí voy a dejar el vídeo de hoy. En el próximo lo prometo. Mejor. ¿Vale? Probando las dos espadas y otro mapa. Con un poco de suerte, porque son aleatorios, ya lo sabéis. ¡Adiós!